¡Tres, dos, uno! ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos! ¡Nuestro arbolito! ¡El barrio San Vicente encendido! ¡Gracias, Mike! De esta manera, Mike y Paraguay vuelve a encender su arbolito de Navidad en un emotivo encuentro, celebrando una época muy especial del año, en una fecha que dedicamos a adornar nuestros hogares con el armado del pesebre y del árbol navideño, acompañados de un riquísimo pan dulce y de las especias, salsas y condimentos que nos invitan a un año más a sentir el sabor de la Navidad. Mickey nos acompaña también encendiendo la Navidad desde el barrio San Vicente para todo el país. Realmente para nosotros es algo súper gratificante y sobre todo conmovedor, porque así como vimos y como de chiquititos nosotros veníamos con nuestros padres a retirar nuestros caramelos, hoy vemos también de que vienen los abuelos trayéndole a sus nietos y recordando un poco lo que sus padres le estuvieron acercando acá para retirar caramelos, disfrutar de nuestro muñeco Mickey, y muchos abuelos y muchos padres que hoy también continúan con esa tradición de venir a esperar al Mickey para que pueda recibir su caramelo y su abrazo y todo lo que el Mickey nos genera, ¿verdad? Que es mucho amor y sobre todo también unión. El evento contó con la participación de artistas e influencers, quienes estuvieron compartiendo con los clientes de Mickey de forma presencial y virtual. Además, se realizó la presentación oficial de los nuevos sabores de pan dulce de Mickey. Hoy estuvimos haciendo el lanzamiento oficial de nuestros pan dulces de nuevos sabores, ¿verdad? Que tenemos el veneciano, que es sin fruta, porque hay gente que no quiere comer nada de fruta ni nada. Entonces también Mickey, pensando en sus consumidores, está ahí presente con ese nuevo sabor. Y para aquellos que son sí amantes de lo que es el pan dulce con el marmolado, ¿verdad? Que es un pan dulce totalmente diferente, donde la masa es de chocolate y también el tradicional gusto del pan dulce. Mickey, más que nunca con las familias paraguayas y principalmente en estas fiestas. Por supuesto, Mickey es sabor, Mickey es Navidad, Mickey realmente es unión de todas las familias y especialmente en estas fechas nosotros recordamos a nuestro fundador, que fue el que siempre se inspiró en los niños y decía, no, yo quiero que todos los niños de alguna u otra manera también puedan compartir un momento lindo en familia y puedan saludarle al Mickey, puedan llevar su caramelo, su golosina. Entonces realmente para nosotros es un momento muy conmovedor, muy alegre, muy feliz y gratificante, ¿verdad? Porque una vez más nosotros estamos siguiendo con su legado de compartir y de vivir en familia. Sigan nuestras redes sociales, @ Mickey Paraguay, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Nosotros vamos a estar comunicando los días, las fechas que sale el Mickey. Por supuesto, para repartir caramelos, dulces, amor y muchos abrazos también. Cabe recordar que el primer encendido del arbolito se realizó en 1979 y hasta el día de hoy es el mismo colaborador el responsable de realizar el armado en cada nueva edición, lo que hace aún más especial el momento.